Estamos con el concejal Gerardo Ávila. Bueno, comienza el año, si se quiere, ya con 4 años de experiencia y trabajando en nuevas comisiones en este caso. Sí, estamos en receso administrativo hasta febrero. Estamos aprovechando un poco el tiempo para acomodar las comisiones que se vienen para trabajar. En mi caso voy a estar como presidente de la Comisión de Obras y Planeamiento, voy a ser parte de la Comisión de Gobierno y Legales y voy a ser parte también de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente. Eso es lo que hacen las comisiones permanentes. Así que estamos en este momento acomodando toda la documentación, digamos, administrativa que nos quedó pendiente también del año pasado, de gestiones con los vecinos y algunas cuestiones que aún quedan por resolver, y juntando toda la documentación y poco buscando todos los antecedentes para poder organizar las comisiones en febrero como corresponde, previo a seguramente charlas y reuniones que tendré con los demás concejales y con el Ejecutivo para poder ordenar la agenda de temas y de trabajo para el próximo año. Bien, esto ya te tiene, como decíamos, en experiencia de trabajar en comisiones como la de transporte, donde tuviste cierto protagonismo. ¿Crees que las obras públicas también es un desafío para Genuso reordenar todo? Sí, seguramente hay muchas cuestiones que hay que ver en el día a día de ordenamiento, digamos, territorial, de los barrios, de cuestiones que hay que ordenar o que han quedado pendientes con algún trámite de tierras y viviendas. Obviamente, en lo que hace al transporte o a la movilidad de la ciudad, tiene que ver mucho la obra pública y seguramente lo que esté a disposición para poder avanzar y trabajar lo vamos a abordar. Y uno tratará también de aportar su mirada en la poca o mucha experiencia que pueda tener en los temas que hemos trabajado hasta ahora, pero la idea es que los temas podamos abocarnos de una forma ordenada, con tiempo, digamos, de estudio, y obviamente para mí es nuevo ser presidente de una comisión, con lo cual también es toda una responsabilidad, y lo trabajaremos con los demás concejales, que obviamente la mayoría son nuevos, justamente para que los tiempos sean lo más respetuosos con todos y nos den los tiempos para poder analizar con profundidad y con el nivel técnico que corresponde cada tema. Si hablabas del receso, ¿cuándo retoman la actividad en cuanto a las comisiones? Y la actividad formal de comisiones y sesiones arranca en febrero, entiendo. Pero bueno, durante enero, los que estamos pudiendo venir a trabajar, estamos aprovechando el tiempo para ordenar todo lo que nos ha quedado, que a mí me quedaron muchas cosas pendientes de dar respuesta, o que hay que por lo menos hacer un cierre de todo el 2019 y arrancar en febrero con los papeles lo más en orden posible para, bueno, seguir con todo lo que...